¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a nuestro noticiero y su tercera emisión, viernes 8 de diciembre. ¡Qué bien! Llegó el fin de semana, me voy a bailar. Impresionante. Vamos en este momento a empezar ya con los titulares. La Fiscalía responde a la calificación del juicio político contra Salazar. Testaferros de corruptos están hasta en equipos de fútbol, según el embajador de Estados Unidos en Ecuador. Piqué está presionando a Shakira para vender esta casa. Salen a la luz las exigencias del exfutbolista a la cantante en un capítulo más de la separación más famosa de la década. Y ahora sí, nos vamos con el desarrollo de la información. Y es que la Fiscalía responde a la calificación del juicio político contra Salazar. Veamos. Mientras unos pregonaban de que iban a defender a la fiscal, otros decían que hay que emitirle un juicio político. Bueno, entre dimes y diretes, ahora el Consejo de Administración Legislativa pues sesionó este 7 de diciembre y calificó el pedido de juicio político del correísmo contra la fiscal Diana Salazar, con 5 votos a favor y 1 en contra de Construye. El presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, a través de un comunicado defendió que él y los delegados del correísmo y de la bancada oficialista dieran paso a esta solicitud. Adujo que la única responsabilidad del CAL se limita a verificar el cumplimiento de requisitos de forma de las solicitudes de juicio político y luego de ello remitir el expediente a la Comisión de Fiscalización. En declaraciones a la prensa, Kronfle mencionó que la asambleísta ponente Gisela Garzón subsanó las pruebas para el proceso. Sin embargo, dijo que no está de acuerdo con el juicio político presentado contra la fiscal Salazar. En la misma sesión, fueron revisadas y aprobadas las solicitudes de juicios políticos contra los exministros de Energía, Fernando Santos, y del Interior, Juan Zapata. Estas solicitudes deberán sumarse a la lista de 6 procesos pendientes en la Comisión de Fiscalización. Ahora, en manos de la legisladora correísta Pamela Aguirre. Es decir, de acuerdo al orden de prelación, el pedido de la Revolución Ciudadana quedará relegado al 9º lugar para apenas iniciar su proceso dentro de la comisión, tras lo cual podría pasar finalmente al Pleno del Legislativo. Sin embargo, la intención del correísmo de destituir a la fiscal Salazar ha sido rechazada por las otras bancadas de mayor tamaño: el Partido Social Cristiano, el Movimiento Construye y el oficialismo. Además, la Fiscalía respondió con críticas a la decisión del Consejo y advirtió que el informe de la Unidad de Técnica Legislativa advertía que la solicitud no cumplía con los requisitos constitucionales. La decisión ya está tomada, damas y caballeros. Va el juicio político en contra de la fiscal Salazar. Hasta que se dio, porque todavía estaba este dilema de que hay que proteger a la fiscal. Yo digo que es parte, ¿no?, del compromiso de muchas personas el defender, y está bien, tiene su derecho a que cumpla con la defensa la fiscal Diana Salazar. Pero bueno, la última palabra ya lo tiene el CAL. Bueno, ahora sí, nos vamos en este momento con otra información, y es acerca del presidente Daniel Noboa y también Michael Fitzpatrick, embajador de Estados Unidos, que ven necesaria la aprobación de una ley de extinción de dominio. Veamos. La aprobación de una ley de extinción de dominio sería una herramienta útil en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado para combatir a las actividades ilícitas que lavan dinero en Ecuador. Esta visión es compartida por el presidente de la República, el señor Daniel Noboa, y el embajador de Estados Unidos en Ecuador, Michael Fitzpatrick. La tarde del jueves 7 de diciembre, el embajador Fitzpatrick habló del tema en un evento realizado en Quito en el marco de la conferencia por los 20 años de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Allí dijo que el nuevo gobierno también puede promover cambios estratégicos, como la verdadera implementación de la extinción de dominio para incautar bienes provenientes de la corrupción y el crimen organizado. Por su parte, el presidente de la República se refirió al tema a su arribo a Ecuador la noche del jueves, luego de su viaje a Nueva York, Estados Unidos, donde participó del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
Es muy interesante, ¿no?, que el embajador de Estados Unidos, Michael Fitzpatrick, esté muy interesado, ¿no?, acerca de la política del Ecuador. Ya hemos visto algunas declaraciones de él, también ha dado muchas ideas, también ha hablado el hecho de que hay recompensas, ¿no?, por lo del asesinato del señor Villavicencio y otros detalles más. Es una persona que está muy relacionada con la política ecuatoriana. Bueno, nos vamos con otra noticia, y es que testaferros de corruptos están hasta en equipos de fútbol, según el embajador de Estados Unidos en Ecuador. Veamos. Durante un evento universitario en Quito, el embajador de Estados Unidos en Ecuador, Michael Fitzpatrick, hizo fuertes declaraciones sobre personas ligadas al narcotráfico y la corrupción, que estarían involucradas con ciertas actividades para lavar dinero y que buscan capturar otros sectores del Estado, como el sistema de justicia. Dijo que los corruptos no solo mueven fichas en el sector público, sino que lavan dinero en los bienes reales, cuentas bancarias, empresas ficticias de exportación, sus testaferros. Ahora están metidos hasta en la pasión nacional, el fútbol, usando algunos equipos para lavar su cara y su plata, mencionó Fitzpatrick. Indicó que existe irregularidades en la función judicial, por lo que pidió que se sancione con mano dura a los jueces y fiscales que respondan a intereses particulares y que reciben dinero a cambio de impunidad. Caramba. Bueno, eso no lo dijo, pero me imagino que lo pensó. Dijo que a veces malos funcionarios políticos directamente con criminales. Además, señaló que el proceso de selección de jueces para la Corte Nacional de Justicia también han generado preocupación. Saludó la designación de Mauricio Torres como nuevo Contralor General del Estado, a quien comminó a vigilar los patrimonios de los funcionarios públicos. Bueno, si sabe todo eso el señor embajador Fitzpatrick, me imagino que ha de tener también las pruebas, porque no solamente podemos declarar este tipo de situaciones, también hay que tener las pruebas. Bueno, pasamos en este momento con un informe. Pues el informe para primer debate de la reforma tributaria de Daniel Noboa estará listo el domingo 10 de diciembre. Veamos. Para este viernes 8 de diciembre se había previsto que esté listo el informe para primer debate del proyecto de ley urgente de eficiencia económica y generación de empleo. Sin embargo, la Comisión de Desarrollo Económico no sesionará, pues el equipo de asesores está puliendo los detalles del documento. El equipo de la presidenta de la mesa, la oficialista Valentina Centeno, indicó a un famoso diario que es posible que sesionen el domingo y que la mayoría de cambios en el texto que se han realizado son en temas tributarios. Días atrás se conoció que los asambleístas, miembros de la comisión, coinciden en los conceptos macros de la ley, como atraer inversión a través de zonas francas, las alianzas público-privadas y generar empleo a través de incentivos tributarios. Asimismo, que lo más probable es que el acápite sobre el impuesto a la renta de los proyectos inmobiliarios salga de la ley, pero que se mantendrá la devolución del impuesto al valor agregado IVA a los materiales de la construcción, propuesta con la que busca que el ciudadano de a pie invierta en materiales de construcción. Lo que se analiza al momento en la comisión es si la devolución del IVA por la compra de materiales de construcción sea automática o de otra índole. Se han discutido también las alianzas público-privadas y Centeno ha hecho énfasis en que se debe dejar de lado la concepción de que la participación de un privado en un proyecto es la privatización y que están pensadas para todos los sectores, incluidos los de salud y educación. En la mesa incluso se comentó cómo en Chile las cárceles están concesionadas y que funcionan muy bien con alianzas público-privadas. Del proyecto será parte también la remisión por intereses, multas y recaudos, que significarán una recaudación anual de cerca de 900 millones de dólares. Decía un profesor, ¿no?, que para poder, digamos, replicar un proyecto de éxito de otros países, hay que tratar de mejorarlo, no hacerlo igual. Siempre decía él, mejórenlo, porque la copia nunca es buena, nunca es saludable. Bueno, nos vamos en este momento a un corte comercial y luego seguimos con más información.
Aquí iniciamos el espacio publicitario. Aquí iniciamos el espacio publicitario. La muy ilustre Municipalidad de Guayaquil te invita a recorrer nuestros corredores navideños. Ubicados en las calles Manabí, desde Coronel hasta Chimborazo, Febres Cordero y Capitán Nájera, desde Eloy Alfaro hasta Chile, y Cacique Álvarez, desde Ayacucho hasta Olmedo. 890 comerciantes ofrecen artículos varios en un espacio ordenado, limpio y seguro. Durante todo diciembre, de 9 a 17 horas. Juntos, hacemos un Guayaquil más productivo. Guayaquil, vuelve a los guayaquileños. Ante las intensas lluvias que cada año dejan terribles consecuencias, esta administración municipal decidió brindar soluciones definitivas. El Plan Choque, con una inversión de 7.5 millones enfocada a los 16 sectores más vulnerables de Guayaquil. Reemplazamos los tubos existentes por ductos cajón. El canal El Chaco es una obra tan grande como una autopista de 13 carriles. El Plan Choque es un megaproyecto que refleja la determinación del alcalde Aquiles Álvarez ante un fenómeno climático inminente. Guayaquil avanza. Desarrolla el talento de tus hijos con un instrumento musical en Trivium Academia de Música. Con la dirección de profesores especializados, los niños logran autodisciplina y enriquecimiento personal. Mejoran la memoria y la concentración. Estimulan su inteligencia. Desarrollan habilidades físicas, académicas y sociales. Marcan la diferencia en la formación, educación y desarrollo de sus habilidades. Te ofrecemos cursos de iniciación musical, canto, guitarra, piano, violín y batería, con procesos formativos para todas las edades. Horarios flexibles de lunes a sábados. Nuestras clases son personalizadas, máximo 4 estudiantes por profesor. Aprovecha una semana experimental gratis y consulta las promociones del momento. En Trivium aprenderás música de verdad. En Taller Cadasa, somos especialistas de mecanizado interno, fresadora, prensa hidráulica, soldadura, cepillo y fundición para la fabricación de piezas mecánicas a medida, para barcos, volquetas, tractores, retroexcavadoras, vehículos grandes, tuberías industriales, codos, bridas, martillos para triturar balanceados de camarones, piezas fundidas y maquinadas de toda forma y medida, entre otros. En Taller Cadasa, contamos con el mejor equipo profesional para un excelente mantenimiento y reparación de las partes y piezas para que su maquinaria tenga un correcto funcionamiento, imprescindible en el desarrollo industrial. Gracias a nuestra reputación, hemos trabajado con marcas de reconocida trayectoria a nivel nacional e internacional. Somos Taller Cadasa, siempre a su servicio. Aquí finalizamos el espacio publicitario. Aquí finalizamos el espacio publicitario. Ahí estaba Cadasa. Bueno, vamos con una importante recomendación. El municipio de Guayaquil y EMAPAC llevan adelante el Plan Choque, que consiste en 16 obras prioritarias en sectores vulnerables de la ciudad, con el objetivo de mitigar los efectos de las lluvias durante el invierno y el fenómeno El Niño. Además, la productora TV Digital crea todo tipo de videos profesionales, como comerciales, promocionales, institucionales, de procesos, catálogo digitales, video perfiles y todo lo que necesites. Recuerda, la promoción de videos aumenta tus ventas y difunde la imagen de tu empresa, negocio, emprendimiento. Te garantizamos un resultado efectivo y solo tienes que escribir o llamar al 0995 1331 37 y tenemos todos los detalles sobre la producción de tu video profesional. Además, somos la cadena de farmacias y botiquines más económica del mercado. Tu farmacia. Te entregamos nombre para funcionar registrado, rótulos, acondicionamiento y montaje, cámaras de seguridad, medicamentos certificados, publicidad constante en televisión, radio FM y redes sociales.
Premios ARTSA, Municipio y Bomberos. Asistencia general las 24 horas en nuestras oficinas. Sistema eficiente de facturación. Inauguramos tu franquicia con influencers. Llámanos ahora mismo al 09-78-68-88-27. Tu farmacia, más rápido, más barato. Hasta aquí estas importantes recomendaciones. Ahora sí, nos vamos con más noticias. Militares detectan pista clandestina en Balsar. Veamos. En una operación militar en conjunto con otras entidades, se detectó una pista clandestina que se encontraba en la zona La Trampa del cantón Balsar, provincia de Guayas. Los militares realizaron un sobrevuelo para reconocer el espacio que se presume sería utilizado para el cometimiento de actividades ilícitas relacionadas a narcotráfico. Luego de la verificación, se continuó con la inhabilitación y destrucción de la pista. Una serie de explosiones se realizaron a lo largo de la pista. Se observó a través de videos subidos en redes de las Fuerzas Armadas. En esta operación también colaboraron efectivos de la Policía y Fiscalía del Ecuador. La policía informó que dentro de la operación se dieron 4 allanamientos que derivaron en la incautación de una cartuchera doble cañón, 8 cartuchos y un DVR de circuito cerrado de cámaras. En diciembre de 2021 también se encontró una pista clandestina en el cantón Balsar. Tenemos un video, producción. Adelante, lánzalo. Bueno, ahí estaba entonces el video ahí con todo lo que ustedes acaban de escuchar hace un momento. Y bueno, antisociales atropellaron a un hombre luego de robarle su carro en la autopista Narcisa de Jesús. Veamos. Un hombre falleció la madrugada de este viernes 8 de diciembre al ser atropellado por antisociales que le robaron su vehículo en la autopista Narcisa de Jesús a la altura de las ciudadelas Acuarelas del Río y Limonal. Según detallaron uniformados del distrito Modelo, el hecho se reportó durante la madrugada. Al sitio llegaron agentes de unidades especiales de la policía para tener más información. Testigos indicaron que el hombre no quería dejarse robar el carro, por lo que los antisociales lo arrastraron unos 100 metros. Moradores explicaron que primero llegaron los agentes de tránsito debido al reporte de un atropellamiento, pero luego se llamó a la policía debido al contexto del robo. Uniformados en ese sector explicaron que el caso pasó a investigación por las unidades especiales, por lo que no brindaron más información. Comerciantes y residentes de Acuarelas del Río y de Limonal contaron que ese sector necesita mayor vigilancia, que en la autopista hay muchos tramos que son oscuros y que antisociales aprovechan para cometer delitos como robo o secuestro. Vigilantes de la Agencia de Tránsito y Movilidad, ATM, indicaron que ejecutan operativos en este sitio para controlar la circulación de vehículos con pasajeros sospechosos. Situación que tiene incidencia en esa vía principal del norte de Guayaquil. En la madrugada también se reportó un operativo por un ciudadano desaparecido luego de salir a vender su vehículo. Familiares indicaron que encontraron el carro abandonado en el suburbio, pero no tienen detalles de su paradero. Vamos con otra información, y es que Bus Interprovincial transportaba 288 armas de fuego y miles de municiones. Veamos. Un bus interprovincial se usó como medio de transporte para armas. Imagínense ustedes, la Policía Nacional decomisó ayer 288 armas de fuego. ¿Y cómo las pusieron tan rápido? Y nadie se dio cuenta, nadie vio nada. Y 11.850 municiones que pretendían ser ingresadas a Quito desde Baeza, en Napo. Las investigaciones apuntaban al bus que sería usado para el transporte de las armas. Inmediatamente los uniformados ejecutaron un operativo de control en el sector de Baeza, informó la policía en un comunicado. Como parte del operativo, se detuvo un sospechoso. Se trata de Daniel G., quien fue puesto a órdenes de la autoridad competente para determinar su situación legal. ¡Qué bárbaro! Atención, hombre salió a vender su carro y desapareció en Guayaquil. Veamos. Una camioneta de marca Ford, color azul, que fue abandonada ayer en las calles Guerrero, Valenzuela y 4 de noviembre, fue trasladada este viernes 8 de diciembre a los patios de la Policía Judicial para investigaciones.
ya que su propietario salió a venderla y no se volvió a tener contacto con él. Testigos del hecho contaron que cuatro sujetos acudieron a un taller cercano a poner aire a las llantas de esa camioneta. Luego indicaron que iban cuadras más adelante a ver a un mecánico de confianza y jamás regresaron. Después de 3 horas de ver que nadie regresaba por ese vehículo, los vecinos llamaron a la policía para que se acercara a realizar una inspección. Momentos de tensión se vivieron en este sitio, pues los agentes debieron realizar todos los protocolos, porque no se sabía si había algún explosivo o algo que generara algún evento más riesgoso. Todos nos asustamos, no queríamos ni tocar este vehículo, porque ahora con tanta vacuna, extorsión, explosión, no sabíamos qué pensar, comentó uno de los vecinos, que prefirió no identificarse por seguridad. Ellos transfirieron $300, lo único que tenían, y este sujeto les aseguró que había abandonado a la víctima en la vía Durán Tambo, pero el hombre aún no es encontrado. Aquí iniciamos el espacio publicitario. Aquí iniciamos el espacio publicitario. La muy ilustre Municipalidad de Guayaquil te invita a recorrer nuestros corredores navideños, ubicados en las calles Manabí, desde Coronel hasta Chimborazo, Febres Cordero y Capitán Nájera desde Eloy Alfaro hasta Chile, y Cacique Álvarez desde Ayacucho hasta Olmedo. 890 comerciantes ofrecen artículos varios en un espacio ordenado, limpio y seguro. Durante todo diciembre, de 9 a 17 horas, juntos hacemos un Guayaquil más productivo. Guayaquil puede a los guayaquileños. Esto es lo que los guayaquileños ven. Pero puertas adentro del municipio suceden muchas cosas, unas buenas y otras mejores. Hemos activado campañas de dengue. Un espacio limpio, ordenado y seguro. Tenemos un plan, tenemos un objetivo. Entérate de la planificación, ejecución y trabajo de las personas que con su conocimiento y experiencia contribuyen a la transformación de Guayaquil. Todas estas cosas son lideradas por el alcalde. La Voz Ciudadana, una conversación desde el sillón de Olmedo. En Mueblerías Palito, compra tus muebles con crédito directo. Solo con tu cédula, sin entrada y sin garante. Con 60 días de gracia para pagar. Compra ahora en Mueblerías Palito, excelencia en muebles. Bienvenidos a Qué Fuerte, un espacio de farándula viva, lo último del entretenimiento digital, aquí en este programa, con notas al rojo vivo y contenido exclusivo para que estén enterados y actualizados sobre los personajes más polémicos de la farándula nacional e internacional. Te garantizamos risas, emoción y sobre todo, mucho chisme, con tu dosis diaria de farándula divertida y sana. Qué Fuerte, donde el entretenimiento no tiene límites. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por tu canal TV Digital. Porque la farándula empieza aquí en Qué Fuerte. ¿Deseas invertir en un negocio rentable? ¿Deseas tener tu propia farmacia? Somos el equipo de mayor crecimiento en la industria de la salud. Tu Farmacia es la franquicia más económica del mercado. Contáctanos en @tufarmaciaS o en el siguiente WhatsApp: 0978-688-827. Repito, 0978-688-827. Alta rentabilidad y sin cobros mensuales. Al fin podrás ser tu propio jefe y con el mejor respaldo empresarial del país. Contáctanos ahora. Al fin puedes tener fácilmente tu propia franquicia. Tu Farmacia. Más rápido, más barato. Oh, Merry Christmas. Aquí finalizamos el espacio publicitario. Aquí finalizamos el espacio publicitario.
Atención, Enrique Iglesias se retira de la música y vende su imagen por millonaria cifra. Veamos. El cantante español Enrique Iglesias sorprendió a su fanaticada tras anunciar su retiro de los escenarios luego de más de 27 años de carrera. Sin embargo, esto aún no se ejecutará, ya que tiene pendiente una gira denominada The Trilogy Tour. Este estará compuesto de 18 fechas y cantará varios de sus éxitos junto a reconocidos artistas como Ricky Martin y Pitbull. Así que, por lo pronto, el año que viene el artista seguirá en el ruedo. Sin embargo, el español dejó en claro que no habrán más álbumes después del lanzamiento de su último disco final, volumen 2, pero esto no significa que dejará de hacer música, ya que continuará trabajando como compositor y productor. Además, no descarta la posibilidad de sacar canciones sueltas. Otra de las novedades anunciadas por el manager del cantante es la venta de los derechos de música grabada previa a 2021 y de los derechos de su imagen a Influence Media. De esto se conoce que por tal transacción del cantante pues recibió más de 100 millones de dólares. De esta manera, Enrique se une a aquellos artistas que han seguido esa misma estrategia como Shakira, Red Hot Chili Peppers, Justin Bieber, Bob Dylan, entre otros. Bueno, nos vamos con otra información y es que Piqué está presionando a Shakira para vender la casa. Salen a la luz las exigencias del ex futbolista a la cantante en un capítulo más de la separación más famosa de la década. Las nuevas condiciones entre Shakira, nuestra Shakira, y Gerard Piqué por la custodia de sus hijos parecen haber marcado el inicio de más tensiones recientemente. El famoso fotógrafo Jordi Martín dio a conocer de primera mano que Piqué estaría presionando a la estrella sobre sus asuntos pendientes en España para llegar a nuevos acuerdos respecto a sus bienes compartidos y sus pequeños Sasha y Milan. A través del programa El Gordo y la Flaca, Martín compartió detalles sobre lo que pudo conocer de la intimidad de los famosos en torno a esta nueva piedra en el camino. Esta información llega como parte del seguimiento que él mismo ha hecho a la pareja desde que captó la infidelidad de Piqué con Clara Chía para mostrarla en fotos por primera vez al mundo. Vea usted, cambió allí el, ¿cómo era? El reloj Casio, ¿no? Bueno, ya, ahora sí, nos vamos con importantes recomendaciones. Dejamos de lado este tema. Y es que la Alcaldía Ciudadana de Guayaquil te trae La Voz Ciudadana, una conversación desde el sillón de Olmedo, una serie de podcasts que constituye un espacio para que los funcionarios invitados detallen a la ciudadanía los programas y proyectos que lideran. Se transmite todos los miércoles a las 8 de la noche a través del canal de YouTube de la Alcaldía de Guayaquil. ¿Quieres realizar un streaming en vivo, un programa de televisión, una sesión de fotos o cualquier tipo de grabación profesional? El canal TV Digital te alquila un estudio totalmente equipado con cámaras HD, iluminación, croma, consola de audio y video, intercoms, internet, teleprompter y mobiliario, además del personal altamente capacitado que te dará la asesoría que requieras. Todo eso a un precio muy cómodo. Contáctanos ahora mismo al 0995-133137. Canal TV Digital, tu nueva imagen. Hasta aquí estas importantes recomendaciones y nos tenemos que despedir. Feliz fin de semana para todos ustedes, mis amigos. Recuerden seguirnos en las cuentas. Estamos como TV Digital. Hasta pronto. Pasen bien.